¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a todos los seguidores, transmitiendo en vivo desde Atlixco, Puebla, este 10 de abril del 2024, y vean qué hermoso atardecer desde aquí, desde Atlixco, Puebla. Me encanta cómo se ve estos rayos, ¿no?, del sol aquí abajito del volcán. Gracias a todos los que vienen llegando, recuerden dejar su like, su comentario y compartir el video. Les vamos a pasar el reporte de la actividad de las últimas 24 horas. Y pues vean, hermoso el atardecer aquí desde Atlixco, Puebla. En Don Goyo. Tiene su ligera exhalación, pero muy tranquilo ha estado el volcán. Ahorita les vamos a pasar el reporte. La Iztaccíhuatl de relativa calma también. Recuerden que el Iztaccíhuatl es un volcán sísmicamente activo, entonces hay que estar también atentos. Si el monitoreo del volcán Popocatépetl se realiza en forma continua a las 24 horas, cualquier cambio de actividad será reportado oportunamente. Se detectaron 126 exhalaciones y 5 minutos de tremor. El semáforo está en amarillo fase 2 y recuerde que el SENAPRED insiste en no subir al volcán, respetar el radio de exclusión de 12 kilómetros. Pues así la actividad, bastante tranquilo, 126 exhalaciones y 5 minutos de tremor. Ya ha estado bastante tranquilo la última semana. Ahorita hubo un sismo el día de ayer en Cuernavaca, allá en Morelos, de 3.5. Entonces vamos a estar ahí monitoreando, porque vi que varias personas decían que era sísmico. Bueno, que era por el volcán, pero no, está más retirado el Cuernavaca, pero aún así hay que estar atentos. Ya ven que antier tuvo un sismo 2.5 el volcán, y un día anterior tuvo un sismo 1.5, entonces hay que estar vigilando a Don Goyo, no hay que confiarnos. Y ha estado así todo el día con esa plumita de vapor de agua y ceniza. Pues así la actividad, 126 exhalaciones, 5 minutos de tremor. Ya muy tranquilo, como lo habíamos visto los últimos meses, hoy está calmado. Pero pues aún así les vamos a seguir subiendo infografías, información, porque hay que estar atentos al volcán. Martín García, buenas tardes, saludos desde Tlalmanalco, Estado de México. Dice, qué bonita imagen. Saludos, Martín, gracias por seguir la transmisión. Yo les voy a dejar la cámara, vamos a estar monitoreando el volcán, a ver cómo se comporta. Ya ven que había muchos videos que decía que iba, después del eclipse iba a haber actividad volcánica y sísmica, pues hay que grabarlo igual y se da algo, y si no, pues por lo menos vemos el atardecer. Pues gracias a todos los que dejaron su like, su comentario y compartieron el video. Tengan excelente tarde, ahí les dejo la cámara, saludos.